Welcome to Musical Memory. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. That's all. Good luck. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un. Gracias a que nuestro video de PJ Pugapilar repitió en tendencias, hoy les traigo la épica escultura de Bunzo Bunny. Y como podrás ver, el resultado es súper adorable y al mismo tiempo escalofriante. Dale me gusta y comparte este video para que estemos en tendencias nuevamente y lleguen más esculturas escalofriantes de Poppy Playtime. Puedes ver que la estructura o esqueleto de alambre está compuesto por tres piezas como si de un humano se tratase, ya que este conejo es antropomórfico. O sea que tiene forma como de humano y después de darle una pose más natural, lo fijamos a la base de madera con un par de tornillos. Y con esto podemos comenzar a colocar porciones de plastilina amarilla iniciando desde los pies, todo esto sin mucho detalle ya que apenas será el boceto de la escultura. De paso también añadiré un poco de papel aluminio para dar volumen. Una vez en el torso, añadiré plastilina verde dándole una forma redondeada para un aspecto gracioso. Y haré un corte en la parte superior para dejar la zona un poco plana, haré lo mismo en la parte más alta de las piernas. Ya que tenemos buen espacio, cortaré a la mitad esta pieza verde y la colocaré entre la pierna y el pantalón, repitiendo lo mismo en el otro lado. Con esto último me di cuenta que debía quitar más plastilina verde del torso. Ahí continuaremos con la plastilina amarilla, cubriendo hasta el nivel de los brazos. Con el cúter quitaré el exceso de volumen, resaltando la forma de la barriga. Para los brazos formaré estas tiras o pepinos muy largos, los cuales mediré y cortaré por lo largo para introducirles el alambre. Para el cuello formaré un pequeño cilindro de color amarillo. Cubriré esta pieza de papel aluminio con color amarillo y con más plastilina añadiré esta forma similar pero más grande. Las empalmaré juntas para que luzcan como una pieza y finalmente cubriré la parte trasera con más plastilina y le daré una forma redondeada. Con la dibuja herramienta y el cúter resaltaré las mejillas y boca redondeadas. De paso, reduciré y daré forma un poco más cuadrada a la cabeza, la cual colocaremos en el cuerpo momentáneamente. Con más plastilina amarilla formaré estas piezas planas alargadas. Con el cúter les daré una forma más ovalada. Con los dedos alisaré la superficie para que no se vean tanto los cortes. Ejerciendo un poco de presión le daremos este aspecto como de cuchara. Y por supuesto, obtendré dos piezas iguales repitiendo el proceso, para después colocarlas a los lados y un poco atrás de la cabeza. En el pecho pondré esta pieza triangular y con el extremo de este palillo redondo haré marcas donde irán los ojos. Sobre y por debajo de los espacios para los ojos dibujaré con la punta de un palillo pequeños triángulos. Dichos triángulos solamente son para ayudarme a ubicar la enorme y sonriente boca que va debajo de estos. Con el cúter quitaré la plastilina del interior y un poco del exterior para finalmente con los dedos y la dibuja herramienta hacer el espacio más amplio. Y ya que tenemos todas las formas y piezas generales de nuestro bunzo, podemos empezar a detallarlo. Comenzando por los pies, donde añadiré estas porciones de plastilina amarilla para dar volumen a los tres dedos del conejo. Puedes ver que con la dibuja herramienta voy empalmando todo muy bien y como el segundo pie tenía el volumen suficiente, solo hice los respectivos cortes.
En la coyuntura entre el pie y la pierna, colocaré esta tira delgada y la empalmaré para que luzca como una arruga en su piel. De paso, afinaré la forma y superficie de la pierna, para después añadir una segunda tira delgada por detrás de la rodilla. Esto lo repetiré en la pierna restante, con ligeras variaciones para darle diversidad a nuestra escultura. Con la dibuja herramienta, marcaré esta línea o canal a lo largo de la pierna y el pie, quitando la plastilina sobrante con el dedo y un poco de agua para un acabado más liso y suave. Y así repetiré el proceso en ambas piernas. Con tiras verdes alrededor de la pierna, le daremos una forma redondeada a sus pantalones. Las empalmaré y aprovecharé para hacer lo mismo con la pieza de arriba. Así como en las piernas, usaré los dedos y un poco de agua para afinar toda la superficie de sus pantalones. Regresamos a las piernas y con un palillo haré muchos pequeños orificios a lo largo de las líneas o franjas que hicimos. Regresando al área verde, añadiré tiras de plastilina justo como hicimos en las piernas para dar un aspecto como de arrugas. Del siguiente paso no estaba muy seguro, así que hice una prueba en esta zona del pie. Y ya habiendo probado y decidido, puedes ver que con este cepillo le estoy haciendo un aspecto como peludito o afelpado a nuestro punzo, pero por el momento solo en la zona cercana al pantalón. Con la misma plastilina verde haré esta tira delgada a la que realizaré cortes triangulares, para después colocarla en el borde de sus pantalones alrededor de la pierna. Con la dibuja herramienta empalmaré esto muy bien para que luzca como una sola pieza y repetiré lo mismo en la última pierna. Subimos al torso donde antes de detallar afinaré las superficies con los dedos y un poco de agua, para que con la fiel tapa del lapicero hagamos esta especie de escamas entrelazadas en el pecho de Bunzo, que realmente es como el pelaje. Igualmente afinaré los brazos y repetiré un proceso similar al de los pies para formar las manos. Añado un poco de volumen y hago líneas que dividen los dedos. También repetiremos las tiras delgadas, en este caso en el medio del brazo y un par debajo de las axilas. Reiteradamente haremos la línea o canal a lo largo del brazo, también con muchos pequeños orificios. Y después de repetir el proceso en el segundo brazo, podemos tomar el cepillo de dientes y hacer el efecto peludito en todas las zonas amarillas de la escultura, teniendo cuidado de no pasarlo sobre los pantalones o de borrar detalles que ya hicimos. Pondré esta tira verde alrededor de la cintura de Bunzo para hacer que sus pantalones se vean más grandes y con la tapa del lapicero empalmaré la pieza. Formaré nuevas tiras mucho más delgadas con forma como de corbatas. Estas irán por detrás de sus pantalones y formarán una X por la espalda. Hay que empalmarlos muy bien para que luzcan como parte de estos. Cubriré con amarillo esta esfera de aluminio y, haciendo presión en la mesa, le haremos un lado plano, donde insertaré un corto alambre. En el otro lado iré colocando más plastilina en forma de puntas para darle forma como si fuera la cabeza de Super Sonic o un Super Saiyan. Con un pequeño desarmador le haremos un orificio para poder ir al baño, para poder insertar la pequeña cabeza Super Saiyajin. Y hablando de Super Saiyajins, recuerda que estoy también haciendo una épica escultura de Gohan de la nueva película de Dragon Ball Super, Super Hero, la cual nació a partir de un dibujo que hice en mi anterior video. Si no lo has visto, date una vuelta porque quedó épico. Puedes ver que después de insertar la colita de Bunzo, estoy haciendo los botones que van en esta parte de sus tirantes.
Con un palillo hice 4 pequeños orificios para poder colocar en estos delgadísimas tiras como si fueran hilos sujetando los botones. Volviendo a la cabeza, con pintura rosa muy oscura, pintaré el interior de la boca, profundizando en el fondo con un poco de color café. Ahora formaré esta pieza que inicialmente tendrá forma de gota, y después marcándole una línea por el medio, cortando la parte más delgada y pasando el extremo de un palillo roto, le daremos todo lo necesario para que luzca como una lengua. Con pegamento la adherimos al fondo de la boca y con barniz transparente le daremos un poco de brillo. Con blanco formaré esta pequeña y delgada pieza que con el cúter será rectangular y jugando al dentista le haremos un corte triangular y colocaremos en la mandíbula superior. Ahora sí viene lo creepy y es que vamos a formar estos pequeños conos y colocarlos como colmillos dentro de la boca, 2 arriba y 5 más abajo. Colocamos la cabeza en su lugar y a la mitad de esta marcaremos las líneas que simulan ser costuras. Esto se repetirá en el borde de las mejillas. También repetiré los orificios con la punta del palillo dentro de las líneas o canales. Lo siguiente es continuar con el cepillo de dientes, el acabado peludo en la zona de la cabeza. Con plastilina negra haré estas pequeñas esferas que oprimiré en el extremo plano del cúter para que luzcan como M&M's. Las colocaré en los espacios designados para los ojos y le daré un poco de brillo con barniz transparente. De esta pieza verde súper delgada cortaré algunos triángulos y colocaré 2 sobre los ojos y 2 más pequeños debajo de estos. Ahora aplastaré y haré muy delgada esta plastilina color naranja y con la tapa de un marcador le daremos una forma circular. Después con el cúter le haremos una boca como un pequeño Pac-Man. Esta pieza la colocaremos en las mejillas junto a la boca de Bunzo. A esta y todas las piezas anteriores les daremos el mismo tratamiento con el cepillo de dientes. Sobre la frente colocaré estos 2 pequeños gusanitos amarillos y los empalmaré muy bien a la cabeza. Con más plastilina naranja haré estas 2 zanahorias para nuestro conejo. ¿Entienden? Zanahorias, conejo. Bueno, las aplanaré muy bien y después las cortaré y con ayuda de las orejas les daré una forma más similar a estas. Ya que ambas están listas, las colocaré en el interior de las orejas y nuevamente repetimos el paso del cepillo en el área naranja. Ya podemos colocar las orejas en su lugar y con la dibuja herramienta hacer los canales y los pequeños agujeros que simulan las costuras en toda la orilla de las orejas. Seguiremos el proceso del pelaje en las orejas con nuestra escobilla técnica de afelpado, que es una forma muy elegante de llamar a nuestro cepillo usado y viejo. Con plastilina verde haré un pequeño cono y una esfera, a la cual le haremos algunas líneas en un costado con la dibuja herramienta. Con plastilina verde claro haré esta tira delgada que aplanaré muy bien. Insertaré un pequeño alambre de cobre a través de la punta del cono y enredaré la tira alrededor de este. El pequeño alambre nos servirá para mantener en su lugar el gorrito de fiesta sobre la cabeza. Y arriba de todo la esfera a la que le hicimos unas líneas. Pero no hemos terminado, con algo circular dibujaré estos 2 círculos en papel opalina. Les dibujaré una línea, la cual cortaré y nos dará como resultado al señor y la señora Pac-Man besándose.
Gracias a este corte, podemos enrollar hacia adentro el mismo círculo y después de aplicarle pegamento, obtendremos estos sombreros de samuráis. Con plastilina color amarillo ocre, haré esta superficie plana y colocaré el sombrero para obtener una pieza del mismo tamaño. Con las manos, haremos que se adhiera muy bien al papel y repetiremos lo mismo para hacer la parte superior. Ya que tenemos todo el sombrero cubierto, con la punta de un palillo le haremos estas líneas o círculos en el interior y exterior para poder colocarlos en las manos de nuestro conejo. Claro, lo reforzaré con pegamento blanco para que este no se caiga. Llegó la hora de una manita de pintura, comenzando con la base que pintaremos simplemente de negro. Antes de pintar el resto, reforzaremos todo el acabado del pelaje aplicando un poco de laca plástica o pintura transparente sobre la escultura. Regresamos al pintado, pero... ¡quítate tú! En esta ocasión no usaremos las pinturas acrílicas que siempre uso. La superficie de nuestra escultura amerita una técnica diferente, por lo que usaremos tizas pastel, así que con el cúter las haré polvo. Tomaré un poco de polvo con el pincel y lo iré mezclando para poder pintar la escultura. Con café pintaré las zonas más oscuras, como todas las líneas de costura en el pelaje y en la colita de Bunzo. Para que no todo se vea amarillo, aplicaré un poco de color naranja en algunas zonas. Además, esto ayudará a difuminar el café con las zonas amarillas. Finalmente, con un poco de blanco, resaltaré zonas más claras o donde queramos resaltar el volumen, como en la punta de los dedos, el pelaje en el pecho o la frente. Repetiré un proceso similar en los pantalones, pero en menor medida, solo para profundizar entre las arrugas. Y por último, con pintura dorada, cubriremos los címbalos o discos en sus manos. Y así es como terminamos una épica, tierna y creepy escultura de Poppy Playtime aquí en Dibújame Un. Espero que el video y la escultura te hayan gustado tanto como a mí. Si fue así, dale me gusta, comparte y comenta tu parte favorita. ¿La mía? ¿Fue su pelaje? ¿Sus horribles colmillos? ¿Sus brillantes ojos? ¿Sus enormes orejas? ¿Y los canales de costura en todo su cuerpo? ¡Hey! ¿Te gustarían más personajes de este juego? ¿Tal vez Poppy, Bron o el experimento 1006? Pues apoya este video con tu like y compartiéndolo. Y si llegamos a estar en tendencias nuevamente, haremos otro personaje de Poppy Playtime. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas el próximo épico video. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Antes de irme, te invito a que te pases por mis videos de PJ Bugapilar y Mommy Long Legs. Hehehehe.